Sigue la corriente. ¡Oye, me emboscaste! ¡Ah, sí, estoy perdido! ¡Está bien, me venciste! ¡Oye! ¡Una excelente llave! Un consejo. Cuando luchen contra robots, denle en las uniones. ¡Chuck, amigo! ¿Listo para aprender? ¡Olvídalo, manchitas! ¡Estos niños son primitivos! ¡Para ellos es imposible aprender! ¡Son inteligentes! ¡Además, no recuerdo haberte invitado! ¡Ja! ¡Tengo órdenes de vigilarte! ¡Esos arácnidos están por todas partes! ¡Algo me dice que Megatron está tramando algo grande! Lo que digas, solo siéntate y cállate. ¡Sí, sí! ¡Esa es la historia de mi vida! Bien, la lección de hoy para el antropoide avanzado será... la palanca. ¡Palanca! ¡La polea! ¡Cosas educativas! ¡Yo prefiero hacerlas estallar! ¡Vaya! ¡Rápido, instala esos escudos! ¡Predacores! ¡Retírense! La fuente de energía bipolar afecta a todos los cibertronianos. Sí. El arca es protegida por Teletran 1, pero los maximales no. Sí. Mi rayo disruptivo los destruirá. Sin embargo, necesito a alguien que no sea de Cybertron para terminar. Un casi humano sería perfecto. ¿Serán capaces de seguir instrucciones? ¡Qué interesante que lo diga, oh gran Megatron! Porque creo haber descubierto al antropoide perfecto para sus necesidades. ¡Oye! ¡Buen golpe! Ahora amarren la piedra a la rama con una liana y tendrán una útil herramienta no violenta. ¡Bam, bam, 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 bam! Oye, este robot prefiere una programación positiva. ¡Hora de cambiar de canal, manchitas! ¡Estos pedacones quieren entretenimiento! ¡Esta es para mi rey! ¡Pónganse a salvo, niños! ¡Este gato debe rascarse unas pulgas! ¡Avispanator, mi niña interferenza! ¡Qué lindo día!
¡Función de bestia! ¡Una! ¡No! Optimus Achita, los sensores detectan muchos disparos por ahí. ¿Cuál es la situación? Avispanator se llevó a una. Debo ir por ella. Olvídalo. Ha sufrido muchos daños. Lleva a Choc a casa a salvo. Ratatrap y Mantarraya tendrán que ir por la niña. Pero... confía en mí, Chita. Es la mejor solución. Oye, no te arranques el pelo por nada. La traeremos en una sola pieza. Que se diviertan. Tengo predacones que atrapar. ¡Alto ahí! ¡No lo harás solo! Suéltame, ratón. Más acción y menos palabras. ¿Por qué vas tan lento? ¡Una! Ella estará bien, Choc. Espero. Cuando luchen contra robots, denle en las uniones. ¡Uniones! ¡Avispanator a Megatron! ¡Avispanator viene a ser orgánico femenino! ¡Pero hay problemas! Espero que no esté herida. ¡No! ¡Ella hiere a Avispanator! Ah, entonces la situación es normal. Sí, bueno, asegúrate de que llegue a salvo. Megatron fuera. ¡Avispanator quiere renegociar un contrato! ¡Avispanator entrega ser orgánico sano y salvo! ¡Alteza! Los maximales se aproximan. ¡Excelente! ¡Activa el rayo disruptivo! ¿Qué? ¡Sin escudos o circuitos estabilizadores, todo podría estallar! ¡A bajo poder, corto alcance y rápido! ¡Ay! ¡Oye, robalo! ¿Qué demonios, saltarines, es esa cosa? ¡Fuego! ¿Qué está pasando? ¡Los circuitos se sobrecargan para estallar! ¡Apágalo! ¡Ahora! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Todos mis circuitos están quemados. No tengo poder. ¡Entonces cambia a función de planeo o algo inteligente! No tengo función de planeo, Ramón. ¡Tienes que hacer algo! Recibo sugerencias. ¡Qué bonito! ¿Qué tal si nos estrellamos en las montañas y sufrimos una muerte horrible y agonizante? ¡No estoy muerto! Este día ha estado lleno de decepciones. ¿Ah? Oye, ¿cómo estás, Atún enlatado? ¿Siguen quemados tus circuitos? Me recuperaré. Solo sácame de aquí.
Sí, y dejarte expuesto a los predacones ni los sueñes. Quédate ahí, recupera las fuerzas. ¿A dónde vas? Por si lo olvidas, esto sigue siendo una misión de rescate. Maravilloso. ¿Y tú qué me estás mirando? No detecto señales de energía maximal. Deben haber sido destruidos. No tomaremos riesgos. ¡Oye, tú! ¡Ah, sí! Termina de instalar esa placa protectora. Bien, ponla sobre los orificios. No, allá, sí, allá, por el amor de lo que sean, allá, ¿entiendes? Sí, eso es, usa la llave para asegurarla. ¿Llave? No, la llave, antropoide descerebrado. ¿Llave? Sí, esa cosa, úsala. ¡Ay! ¡No puede ser! Sí, ahora, para el paso final. Instala el cristal estabilizador. ¡Oh! ¡Ay, deja de gimotear e instala el cristal! ¡Sí, ahí, justo ahí! Sí, está listo. El rayo disruptivo está completo. El triunfo está frente a mí. ¡Y la rata está atrás de ti! ¿Qué? ¡Ay, no! Oh, Tarántula, al parecer ese antropoide se ha vuelto, ¿cómo decirlo? Obsoleto, sí. ¡Oye! ¿Qué? ¡Cuidado, Inepto! ¡No! ¡Ay, ay! Se fueron a tiempo para convertirse en el blanco de nuestra prueba final. ¡A toda potencia! ¡Oh, muchacho! ¡No me digas que no puedes moverte! ¡Cállate y empuja! ¡Hasta el agua! Si tan solo tuviera una sencilla pieza de herramienta, o una hidrollave, o una grúa magnética, lo que sea. Palanca. Blanco detectado. Vamos a pescar. ¡Todos los predacons, ataques! ¡Ay!
mantarraya función de bestia. ¡Y debemos levar anclas! Sigo sin moverme. Pues haz como que eres un gran bote y flota a trucha de criadero, porque tenemos que salir de allí. Rápido, el roedor y mantarraya fueron vistos. Una vez que sean destruidos, el siguiente blanco será la base maximal misma. ¡Ay, cuidado, rata de cloaca! Si flotaras de manera uniforme, podría pilotear mejor. ¡Calla! No podrías pilotear ni a una vaca. ¡Como si un pez flotador fuera mejor! ¡Palanca! ¿Eh? ¡Ah, sí! ¡Ya entendí, amiguita! ¡No, mi espanito no puede ver! ¡Oye! ¡Tus patéticos trucos te servirán conmigo! Blanco inmovilizado, preparado para exterminar. Soy Dracones, regresen a mis coordenadas. El cañón disruptivo está funcionando y da la casualidad de que nuestros blancos van en camino a la base maximal. Destruiremos a todos con un solo ataque glorioso y pleno de devastación. ¡Guar, guar, 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 guar! ¡Todo el poder al máximo! ¡Prepárense a disparar! ¡Oh! ¡Gran robot! ¡Estaciones de combate! ¡Mejor vete de aquí! Si el rayo no te hace daño, te lastimará el estallido de nuestros cuerpos. ¡Todo se ve bien! ¡Fuego! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! Una bonita. ¿Un cristal estabilizador? Oye, ¿estás bien? ¿Sabes? Esos predacones deben estar indefensos allá arriba. Pues vamos a rematarlos. Por si no lo notaste, escamas, tampoco estamos en buenas condiciones. Así que mejor vamos a casa. ¿Por qué no me sorprendes? Una, Chita nunca te enseñó mi receta de arenque asado. ¡Ja, ja!